Hay un subregistro de casos de dengue en el estado de Durango, declaró el secretario de Salud Moisés Nájera. Enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito y que es una amenaza por el incremento de contagios en el mundo, principalmente en el continente americano. México es uno de los que reportan más contagios en lo que va del año, según cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En el dengue hay un subregistro, y digo un subregistro en el ¿por qué? Porque hay lugares o instituciones donde están haciendo pruebas rápidas, pero no son válidas para mí. Okay. A mí las válidas son las del INDRE, no son las pruebas que hagan en un laboratorio privado, no son las pruebas que hagan en la Cruz Roja, son las del INDRE. Entonces el detalle es que cada quien maneja sus estadísticas y dice, no, pues yo tengo como X número de casos. Sí, pero ¿y del INDRE cuántas? No, ninguna. ¿Por qué no mandaste al INDRE? No, pues es que y les hice la prueba rápida por eso, pero no está normada. Y si no está normada, pues entonces no sabemos si eso no es. Arriba de 800 casos. Aquí les vuelvo a pedir yo el apoyo y les sigo pidiendo el apoyo a toda la población. Acuérdense, no hay que dejar áreas donde se reproduzca el mosco, hay que barrer las azoteas, hay que cerrar los tinacos, hay que limpiar afuera de las casas. Muchas veces afuera de las casas hay charcos. Si vives en ciertas comunidades donde pasan lechos de agua y ahorita el agua a lo mejor no está y hay charcos donde hay agua y donde está seco, pues no te cuesta nada bajarte y barrerle, pedirle a los municipios hacer las campañas, ahora sí que con la población para la descacharrización y o pues para cualquier otra necesidad, pero en conjunto. Esta es prevención de cuidarnos todos. Esto es un cuidado en conjunto. Debe de calmarse porque el mosquito no sobrevive pues en temporada de frío. Debe de morir. Tengo todavía registrados los 5 decesos. Acuérdese que predominan todavía los de la 71 del seguro, que son los que hay el registro pues que nosotros tenemos. Sin embargo, vuelvo a repetirles, el detalle es el mal registro o el mal diagnóstico que se pudo haber realizado o la interpretación de cómo atender esta enfermedad. Para Noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.